¿Hola? ¿Hola? Joder, este aparato otra vez no funciona. ¿Ahí? Vale. Parece que ahora sí. Mira, no estoy de muy buen humor, ya que el muy cabrón del último empleado no hacía absolutamente nada. Y eso obviamente no me agradó el culo. En fin, me presento. Seguramente ya escuchaste de mi nombre al meterte aquí, pero bueno, soy Vicente, dueño y manager de este restaurante. Para ahorrarme de hacer un tour por tu zona laboral, simplemente lo diré en un par de llamadas y ya está. Pero bueno, déjame empezar. Vale, vamos a lo importante. Tienes un monitor el cual puedes usar para ver las cámaras. Tienes cámaras en todos los lados del restaurante, menos en los túneles de mantenimiento. Antes habían, pero las quitamos dado que no eran nada necesarias. También tienes un panel de mantenimiento a la derecha. Se utiliza para reparar sistemas y predecir cuando un equipo está a punto de fallar. En ese mismo panel tienes dos secciones, una para las ventilaciones, que dudo que necesites, y otra de mantenimiento, el cual te servirá para arreglar sistemas en cualquier momento. Ah, y antes de que se me olvide, al restaurante se le corta la luz a la noche para que no gaste energía y me cobren más de lo usual. Por eso, la energía que tienes es limitada, pero si te hace falta más, en la sección de management puedes usar la energía que sobre del generador manteniendo en el botón de refill. Y creo que eso es todo. Ay, coño. Espérate, me faltó contarte lo último. Como ya sabrás, tenemos unos neumatónicos mascota para el restaurante, que por alguna razón tienen fallos en los sistemas, los cuales hacen que se intenten acercar a tu oficina. Por ahora lo que sé es que Freddy Chica, el animatrónico Oso y Polla, tienen visiones de escáner, la cual intenta ver si se trata de una persona o no. Por lo cual, para trucarlos si se acercan a tu oficina, usa la máscara que tienes para espantarlos. Y te recuerdo que esa máscara, por alguna razón, no sé por qué, pero está hecha de plomo. O sea que si no quieres intoxicarte y quedarte ahí por el resto de tu vida, no te la pongas por mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, creo que sea todo. Buenas noches y te deseo buena suerte.